Bueno, vamos a dar comienzo. Estamos en representación de la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción en la Cátedra de Matemática 2 para las carreras Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración de Empresa. Vamos a continuar con la parte de cálculo integral, más precisamente con integral definida, en donde vamos a ver una de las aplicaciones que es la última parte de la integral definida, es decir, una aplicación geométrica en la cual vamos a ver lo importante del cálculo integral. Antes de continuar con la parte de integral definida, les quería mencionar de que en la plataforma SEO ya está subido la parte de el apunte teórico de integral definida, tanto como de integral indefinida, y una tabla de integrales, así como le mencionaba la clase anterior, que teníamos una parte de cálculo, una tabla de derivadas, también hay una tabla de integrales. Esa tabla de integrales ustedes la pueden tener impresa a la hora de del desarrollo del parcial. Yo se la subí a través de la plataforma SEO, ya se la voy a compartir también a través del grupo, así todos la puedan tener. Y son las integrales inmediatas que vamos a utilizar tanto para hacer el cálculo de integrales definidas como para el cálculo de integrales indefinidas. Bueno, a manera de introducción, la derivada tenía una interpretación geométrica y más que nada una aplicación que representaba o podíamos calcular a través de la derivada la ecuación de la recta tangente. La integral también tiene una aplicación y su aplicación tiene que ver con el área bajo la curva de una función. Entonces, el área de una función a la cual nosotros le podemos llamar una función f, tiene que ver con la región comprendida entre la función y el eje de X. Y por supuesto, un par de líneas verticales. O sea, allí se va a formar una especie de región en el cual vamos a poder calcular la integral utilizando, en este caso, el cálculo integral. Pensemos en cómo obtener el área bajo la curva o bajo la función f. Supongamos que tenemos la gráfica de esta función que está marcada acá con color naranja. La forma de poder encontrar el área bajo la curva o bajo la función es una representación por ahí poco irregular. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando calculamos el área, ya sea en la educación primaria o en la educación secundaria, normalmente se daba una fórmula para poder calcular la superficie o el área de una figura geométrica. Si calculamos el área de un triángulo, decíamos que el área era base por altura sobre 2. Si calculábamos el área de un rectángulo, decíamos que era base por altura. O de un trapecio, decíamos que era base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. O la de un círculo que representaba pi por radio al cuadrado. Y así, varias de las figuras podíamos calcularlas sabiendo de antemano su fórmula. Pero para figuras poco regulares, no hay una fórmula en especial. En realidad, allí se calcula a través de una aproximación. Y es lo que vamos a hacer una pequeña interpretación hasta poder deducir de qué manera funciona la integral como una aplicación del cálculo de área a una figura geométrica no regular. ¿Cómo podemos calcular de manera aproximada? Bueno, de manera aproximada podríamos pensar o calcular el área
introduciendo polígonos. En este caso, más que nada, vamos a introducir una serie de trapecios. Fíjense allí que en ese intervalo x sub 0 a x sub 4, que son los extremos de esa función, hemos introducido una cantidad de polígonos. En este caso hemos introducido 1, 2, 3, 4 polígonos. Sin embargo, al sumar las áreas de cada uno de esos polígonos, el cual nosotros ya conocemos su fórmula, vemos que esa área sería un área aproximada. Y sería un área aproximada porque habría cierto lugar que no podríamos calcular, que sería, por ejemplo, este pedacito. Este pedacito quedaría como una parte del error del cálculo de área. Acá tendríamos otro tomás, es decir, acá se estaría calculando entre el primer y la segunda figura geométrica, haríamos un cálculo de área por aproximación y sería por defecto. Y en los dos últimos tendremos que sobrepasar esos polígonos que ya habíamos inscripto bajo esa curva, en el cual sería un cálculo del área por error por exceso. Ahora bien, veamos geométricamente qué puede suceder. Si observamos en la pantalla, van a ver que acá tenemos una función f de x en este intervalo cerrado AB, siempre y cuando la función sea continua. Allí hemos determinado tres rectángulos. Van a observar que esos rectángulos, si calculamos las áreas y las sumamos, lo que nos va a proporcionar es un área aproximada. Es decir, seguimos teniendo cierto grado de error, ya sea por exceso o por defecto. ¿Qué sucede ahora si en vez de tres rectángulos utilizamos seis rectángulos para la misma función? Van a ver que ahora el área sigue teniendo cierto error porque acá sobrepasa un poquito. Acá tenemos por exceso y acá tenemos por defecto. Veamos. Acá tenemos 12 rectángulos en el cual vamos a observar que el error se sigue manteniendo, pero el error es cada vez menos. Es decir, a medida de que vamos dividiendo a ese intervalo cerrado AB en la cantidad mayor de rectángulos, vamos reduciendo el error. Sin embargo, todavía hay cierto grado de error. Y acá, en 24 rectángulos, ya la aproximación es cada vez más cercana al valor, al verdadero valor del área en el cual hemos utilizado 24 rectángulos. Y si utilizamos el doble, observamos que todavía hay una pequeña parte, casi imperceptible, una pequeña aproximación. ¿Qué nos hace pensar? Que a medida que hacemos tender la medida de los rectángulos inscriptos bajo esa curva y van teniendo cada vez más, en este caso diríamos que la cantidad de rectángulos tendería a infinito, porque van creciendo, acá tenemos n igual a 99, quiere decir que el área se hace cada vez más exacta. Entonces, a medida que el número de rectángulos tiende a infinito, el error tiende a cero. Es por eso que la interpretación de la integral definida plantea el concepto de límite, en donde sumamos las áreas de todos los rectángulos que cada vez son más pequeños y decimos de alguna manera de que el área es igual a la integral definida
en el cual tenemos extremo inferior o límite de integración inferior, el cual le llamamos A, y un límite de integración o extremo de integración superior, el cual le llamamos B. ¿De quién? De la función f de x, que vendría a ser la representación de la curva diferencial x. Vamos a observar que acá tendríamos, a través de la integral definida, podemos calcular el área entre el extremo A y el extremo B de la función f de x. Es decir, que con esta expresión podemos calcular el área de toda la región que está de color amarillo. ¿Cómo lo pensaríamos? Como una cantidad de rectángulos que vendrían a estar dados por una base que sería el diferencial x y la altura que vendría a ser la función f de x. Pero este es tan solo un rectángulo. Acá tendría que pensar que hay muchos rectángulos en donde la cantidad de rectángulos que tiende, la cantidad de rectángulos sería casi tendiendo a infinito y tendríamos que sumar todas las áreas. Y es por eso que el área me ofrece, o la integral definida me ofrece el área exacta bajo la curva. Entonces, ¿cuál es el teorema? Más que nada, esto se define como la, valga la redundancia, la integral definida según ritmo. Si consideramos una sucesión de particiones, es decir, de esos rectángulos, dentro de un intervalo cerrado a B, se dice que el número de n que tiene infinito de esos rectángulos es el área, la suma de esas áreas, me va a dar el valor exacto. Entonces, Riemann dice que es integrable y el área puede ser tomada como la integral definida entre A y B de la función f de x diferencial x. Esa es la integral definida según Riemann y su aplicación geométrica, en el cual cuando pensemos en la integral definida, estamos pensando en realidad que si la función es continua en esa, en un intervalo cerrado a B, el valor numérico representa en realidad el área bajo una curva, por supuesto comprendida entre ese intervalo. Vamos a ver un ejemplo, si quede bien claro esta parte. Hallar el área sombreada. Y acá yo les puse un gráfico, se lo voy a agrandar un poquito, después se lo achico si no me. Vamos a observar que acá tenemos que encontrar el área sombreada, quiere decir, de este. Acá en este caso da la casualidad que cuando graficamos la función y igual a x más 5 es esta línea recta, y x igual a 5 es esta línea vertical, el cual forma un triángulo. ¿Sí? Bueno. Ese triángulo, podemos calcular el área, da la casualidad que no es una forma irregular, pero la idea más que nada era calcular el área bajo una curva, en este caso es una curva recta, en donde vamos a calcular el área utilizando integrales. Pero para eso voy a tener que sacar primero los límites de integración. ¿Cómo hacemos para sacar los límites de integración? Van a observar que acá lo que voy a calcular es toda esta área y necesito esta intersección y esta intersección para poder determinar los extremos de integración. Es decir, para poder sacar ese A y B dentro de la integral definida según ritmo. Bueno, entonces, para sacar este extremo de integración, necesito saber dónde intersecta la recta y igual a x más 5 en el eje x. Entonces, lo que hice es colocar x más 5, que es la función, igualada a 0. Cuando despejamos como una ecuación, llegamos a que x es igual a menos 5. Quiere decir que acá tengo el primer extremo de integración de menos 5. Y el segundo extremo de integración está sencillo porque dice x igual a 5, que es la recta vertical. Por lo tanto, menos 5 y 5 son los extremos de integración.
Ahora bien, si utilizamos la integral definida, yo la voy a poner en la formulita, algo que no hice. El área es igual a la integral definida entre A, extremo de integración A, y extremo de integración B de la función f de x diferencial x. Entonces podemos observar que tengo la integral, el área es igual a la integral definida desde A hasta B, que son los extremos de integración de la función f de x diferencial x. Entonces, para nosotros sería el área igual a la integral de extremo de integración menos 5, que es el primer extremo o extremo de integración inferior, desde menos 5 hasta 5. Entonces, fíjense que lo puse en los extremos de integración, de menos 5 a 5. Quiere decir que estoy barriendo de acá, desde menos 5 hasta 5, hacia abajo. ¿De qué función? De la función que tengo acá de manera que, de esta recta, que es i igual a x más 5. Entonces lo puse entre paréntesis, x más 5, entre paréntesis, diferencial x. Y ahora tengo que integrar esto. Y es allí donde voy a utilizar la tabla de integrales. Si integro esto, quiere decir que voy a tener la integral de x. La integral de x sería x al cuadrado sobre 2 más la integral de 5, que vendría a ser 5x. ¿Entre quién? Entre menos 5 y 5. Ahora tendría que aplicar la fórmula de Barrow. Acá le voy a poner aplicando la fórmula de Barrow. La regla de Barrow. Voy a hacer un poquito más pequeña la letra aplicando la regla de Barrow. Aplicando la regla de Barrow, recordemos que tenemos que reemplazar el primer extremo o el extremo superior menos el extremo inferior. Es decir, en esta función, en la integral de esa función, reemplazo 5 en el lugar de x. Es decir, que me queda 5 al cuadrado sobre 2 más 5 por 5. Menos, ahora voy a reemplazar en la misma función el otro extremo, menos 5. Menos 5 al cuadrado sobre 2, ahí fíjense que lo puse entre paréntesis, más 5 por menos 5. Entonces, 5 al cuadrado sobre 2, o resuelvo toda esta expresión, todo ese cálculo combinado dentro de ese paréntesis, el cual me quedaría 5 al cuadrado, que es 25 sobre 2, más 5 por 5, que es 25, menos. Luego tengo menos 5 al cuadrado, que también es 25 sobre 2. Y luego tengo más 5 por menos 5, es menos 25. Bueno, entonces resuelvo ese 25 medios. O le cambio el signo a esta expresión que tengo acá en el segundo paréntesis, porque tiene el signo menos, me quedaría menos 25 medio, más 25 medio, más 25 y más 25. Acá podría cancelar. Vamos a aprovechar, vamos a cancelar. Cancelo 25 medio positivo con
25 medio negativo. Ahí está. Por lo tanto, me queda 25 más 25, que eso es igual a 50. Normalmente esos 50 no se colocan, solo se coloca así de esta manera, U, que significa unidades cuadradas, que son unidades de áreas. 50 U cuadrado. Y ese valor 50 U cuadrado representa el área de ese triángulo, en este caso, y bajo la curva. Entonces ahí tenemos el área es igual a 50 unidades cuadradas. Y ahí tenemos un ejemplo entonces de cómo hemos resuelto para poder calcular el área sombreada justamente de esta figura. ¿Qué es lo que hago? En primer paso, determino los extremos de integración. Luego, ubico cuál es la función a integrar. Integramos la función, calculamos su primitiva y luego aplicamos la regla de Barro. Una vez que aplicamos la regla de Barro, el valor numérico que encontramos lo acompañamos de este unidades cuadradas para señalar de que hemos calculado el área bajo esa curva. Vamos a detener la grabación.